Thank you. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Bueno, estamos de nuevo, estamos de vuelta, chicos, y fijaros lo que tenemos aquí. Pero no os centréis solo en esto, porque fijaros también lo que hay allí. No enseñéis mucho eso, que se saldrá en el siguiente vídeo. Bueno, chicos, estamos con el AMG GTS. Ojo, tenemos tres modelos diferentes. El AMG GTS, AMG GTC, que es el cabrio, y el AMG GTR, que es el que tenemos allí. Diferencia, AMG GTS es, por así decirlo... El básico con 522 caballos y 670 Nm de par, motor V8 longitudinal biturbo. Una maravilla. GTC más o menos tendrá unos 525, 530 más o menos. Y GTR, que es el más potente, que luego diremos en el siguiente vídeo cuando lo veáis, porque tenéis que ir a verlo, no os lo perdáis, todo lo que lleva esa bestia que hay allí, porque es el modelo deportivo de lo que tenemos aquí. No es que este no sea deportivo, pero es como una, un modelo un poco más deportivo de carreras, por así llamarlo. Por lo tanto, es mucho más agresivo, con más difusores, con líneas un poquito más agresivas para la competición. Pues chicos, vamos a seguir por aquí. Fijaros, fijaros qué bonito cómo eh, Mercedes ha ido evolucionando. No sé si nos acordamos de la, la insignia que teníamos aquí en el... En el para golpe o en el en morro del coche, y ya hemos pasado a la estrellita que ya es parece que es 3D, pero es un, una parte pues, fija, por así decirlo. Bien, eh, bueno, como el morro del coche es tan grande, porque hay que comentar que es de los pocos coches de la MG GTS, GTR, GTC y los Ferraris F-12 Berlinete y los 812 Superfats, que son motores delanteros con tracción trasera pero tenemos mucho morro delante, porque fijaros, aquí hay que eh, meter un motor enorme, que ahora lo veremos cuando lo abramos. Por lo tanto, el conductor va muy atrás sentado y la hora, a la hora de conducir es un poquito más diferente, más difícil que conducir un coche normal, porque el morro está muy adelantado. Bien, pues seguimos por aquí delante, cosa que me llama la atención, que la parte de abajo es la entrada al intercooler, está cerrada, es decir, que se abre cuando el coche esté en marcha, que es cuando necesita el aire frío para poder enfriar los gases que, que recirculan en el turbo. Y por aquí, si os dais cuenta, tenemos un enfriador de aceite con una cacho entrada enorme y por aquí tenemos otro enfriador de aceite. Por lo tanto, vamos con dos enfriadores de aceite, son motores muy grandes que cogen mucha temperatura y hace falta mantener esa temperatura o refrigerarlo. Por lo tanto, cosa bastante chula, fijaros en el detalle de la parte gris del lip delantero, un difusor delantero que tenemos por aquí, que es por donde nos entra todo el aire al intercooler. Tenemos también sensores delanteros, como, no, como nos iba a faltar el detallito del AMG, y seguimos por aquí chicos, faros full LED, con detallito del AMG por aquí, con diurnos, y ya os digo que son full LED y además son eh, direccionales, también con el sistema del Mercedes Intelligent, para que se baje y no moleste al coche que viene en el carril contrario. Por aquí tenemos sensores de parking delanteros y nos vamos a ir, sin antes ir al lateral, fijaros las dos branquias que tenemos en el capot. ¿Por qué? Para que, como este motor genera tanto calor, para que el calor salga siempre para arriba. Como sabéis, el aire caliente es menos denso que el aire frío, por lo tanto siempre va a tender ir a la parte alta. Por eso tenemos las branquias para que salga el aire caliente por arriba. Bueno, vamos a seguir por aquí, chicos. Tenemos doble medida en llanta y doble medida en neumático. ¿Qué quiere decir? Que delante llevamos 19 y detrás 20 pulgadas. Por lo tanto, delante en volta Michelin Pilot Super Sport 255 35 19. Cuenta con discos carbocerámicos de 390 milímetros con cuatro pistones en la pinza. Y si os dais cuenta, ahora os vais a acercar y vais a ver cómo mola el detalle que le han puesto en la pinza delantera que tenemos el carbocerámico. Ya lo tenemos en la, en la pinza para recordarnos y que no se nos olvide que llevamos frenos carbocerámicos. Por lo tanto, este coche frena una barbaridad. Bien, chicos, seguimos por la aleta. Fijaros qué bonita. Otra branquia por aquí, donde tenemos el V8 Biturbo, cosa que lo hace bastante chula a la hora del diseño y a la hora de la aerodinámica. Y fijaros en sí lo que es el coche: la posición del conductor, metro 10, más o menos. Lo de los coches normales es mucho más grande. Pues fijaros lo que es esto, chicos: es enanísimo. Cuenta con dos asientos, ahora lo veremos. Y la puerta, como podéis ver, es para ser un, un coche de dos puertas, un coupé. La puerta no es tan grande. Si os, dais, si os acordáis cuando hablábamos con otros coches que eran coupés, siempre comentábamos que al ser coupé la puerta es más grande, pues este no es el caso. Bien, ya entraremos a verlo en el interior. Por ahora vamos a seguir por aquí detrás. Bien, tenemos Key Go. Llevas la llave encima, pones la mano, se abre. Pasas la mano, se cierra. Como lo veis, he pasado la mano, el coche ya se ha cerrado porque tengo la llave en el bolsillo. Con la llave en el bolsillo, sin yo tocar nada, que es lo que hace el Key en Go, meto la mano y el coche directamente se abre. Bien, chicos, pues fijaros qué chulo, no se ve muy bien por las luces, pero tenemos un anagrama eh, enfocado en el suelo con el AMG que seguramente saldrá de por aquí. ¿Lo veis? Bien. Pues seguimos por aquí detrás, chicos. Como os decía, llanta de 20 pulgadas. Tenemos también Michelin Pilot Super Sport. Discos de freno también carbocerámicos de 360 milímetros de diámetro. Y aquí pasamos solo a un pistón, un monopistón. La medida del neumático trasero son 295-30R20. Por lo tanto, cacho neumático que monta aquí detrás. Tened en cuenta que eh, al tener tanta potencia y al estar tan atrás. A la hora de acelerar, necesitas mucha más superficie porque si no, el coche sería muy inestable y necesitamos agarre y estabilidad. Bueno, seguimos por aquí, chicos. Pilotos traseros full LED también, que vamos a verlos cómo se encienden cuando abrimos el coche. Fijaros qué chulo. Con intermitentes LED eh, progresivos, es decir, que se mueven de un lado a otro, como lo hemos visto. Alerón trasero fijo, no se esconde para abajo, ni se eleva, ni se mueve para ayudarme a frenarme. Siempre está aquí y no tiene movimiento. Eh, fijaros la inclinación que tiene. ¿vale? Vemos muchos coches en la calle con el alerón casi recto. Al fin y al cabo, el alerón trasero necesita tener una inclinación para que todo el aire que pase por encima del coche, que fijaros qué bonita, qué bonito diseño y qué bonito, qué bonita aerodinámica tiene el coche pues cuando el aire pasa por aquí choca contra el alerón y esto lo que hace es que nos genere una carga aerodinámica en el tren trasero que este coche sí o sí, como os comentaba antes, aparte de los neumáticos gordos, necesitamos carga aerodinámica en el tren trasero porque si no, no nos hacemos con él. Bien, seguimos por aquí detrás, tenemos el AMG otra vez, el GTS por aquí, fijaros qué bonitas las colas de escape, el escape. Dos salidas por aquí, otras dos por aquí. En el escape también tenemos el AMG. Y este, si os dais cuenta, al ser la, el, la versión normal, no la versión deportiva, por llamarlo así, si os dais cuenta, atrás no tenemos ningún difusor que nos diga que estamos ante una versión deportiva. Cosa que sí tenemos en el GTR, que cambia bastante la trasera con el difusor. Por lo tanto, nos indica que eso de allí es un coche deportivo, más deportivo que esta versión, que es una versión un poquito más normalita. Bueno, chicos, vamos para adentro para comentar que tenemos aquí. Fijaros, qué chulada con metal y fijaros con el AMG cómo se enciende el, todo el anagrama del AMG que queda precioso. Fijaros, por aquí tenemos los, las memorias del asiento, todo el asiento es eléctrico. Cambia al ser un coche deportivo, si os acordáis, en los Mercedes solemos tener aquí en la puerta la memoria y el reglaje de los asientos. En este caso lo tenemos aquí. En el lateral. Así que, chicos, acompañadme dentro para ver qué se siente. Bueno, chicos, como habéis visto, me cuesta entrar, me tengo que agarrar las piernas para poder meterme aquí. Al fin y al cabo, mido un metro noventa y estos coches no están hechos para gente tan alta. Pero eh, una vez que estás dentro, ya puedes ajustarte el volante a tu altura y fijaros, ya lo tengo ajustado. Ahora mismo, esta sería mi postura de conducción. Puede que hasta un poquito más adelantado. Una maravilla, los asientos. Eh, eléctricos y nada, empezamos, chicos. Volante precioso. Si os dais cuenta, ha achatado en los laterales, ha achatado en la parte trasera. Tenemos la línea para ver cuando el volante esté recto. Y os tengo que decir que es de alcántara, por lo tanto, el tacto es precioso. ¿Qué pasa? Que con los volantes de alcántara hay, habría que llevar guantes, porque si no, como nuestras manos siempre van a sudar un poquito al estar agarradas, el alcántara se empieza a desgastar. Por lo tanto, siempre que podamos con guantes. Posición de conducción, ya os digo, eh, bastante cómoda. Vamos a cerrar la puerta a ver qué tal. No se siente nada pequeño, aunque se vea todo el mastodonte de la consola central tan grande, no te sientes encerrado. Sientes que, que tienes todavía bastante hueco, por lo tanto, bastante cómodo. El coche lleva caja de cambios automática secuencial de siete marchas. Tenemos aquí las levas, como sabéis, siempre derecha para subir, izquierda para bajar un montón de controles en el volante y por aquí para poder cambiar los modos de conducción. La ruleta que tenemos aquí. Tenemos aquí eh, control del seguimiento del coche de delante. Chicos, de aquí de la ruleta ajustamos los modos de conducción que tiene cinco, que es Confort, Sport, Sport Plus, Race e Individual. En Individual puedes ajustar tú a tu medida todo lo que necesites. Respuesta al acelerador, eh, respuesta al cambio, suspensión, válvulas de escape para que suene más o suene menos, ya que tienen unas válvulas que cuando abren suenan un poquito más para no molestar a los vecinos. Eh, y sobre todo el ESP. El ESP en el, en el individual también lo puedes quitar. En el Race también se quita directamente, se te enciende directamente la, el chivatito de ojo, cuidado, que el SP ya no está activado. Por lo tanto, ya no tenemos la ayuda electrónica de si el coche derrapa o no derrapa. Los acabados muy buenos, estamos hablando ante un... Ante una MG, techo también tenemos de alcántara muy buena calidad. Fijaros, también tenemos techo panorámico que no lo veíamos desde fuera. Y me encanta sobre todo el, el asiento. El tacto del asiento y el cuero es eh, muy bueno con cuero alcolchado. Fijaros qué bonito, directamente con el asiento preparado para poder poner los eh, cinturones de cinco anclajes. Tenemos esta barra estabilizadora del chasis eh, aquí detrás. Fijaros, la consola es bastante grande, imaginaros, el motor más o menos acaba por aquí y aquí empieza la caja de cambios, por lo tanto toda la caja de cambios la tenemos aquí. Sigue por aquí, empezará la transmisión e, y tirará directamente hacia atrás. Fijaros qué bonito el detalle del bordado de la MG en el cuero. Como los demás Mercedes, aquí controlamos el multimedia y la pantalla, la palanca de cambios, que se ha vuelto eh, bastante chula, muy pequeñita y discreta el botón de start engine que se nos enciende la luz en rojo cuando lo vayamos a encender y, y nada fijaros qué bonito también el, el salpicadero con las costuras del mismo color que, la, que el cuero tenemos calefacción en los asientos fijaros tenemos la luz de emergencia aquí arriba y no aquí abajo aunque la estemos buscando por aquí abajo no la vamos a encontrar por lo tanto lo tenemos aquí arriba como decía calefacción en los asientos también eh, ventilador en los asientos y para conectar y desconectar los sensores de aparcamiento, tanto delanteros como traseros. Así que nada chicos, luego ya encenderemos todo lo que es el, el salpicadero para que podáis verlo todo y escucharemos cómo ruge esta bestia V8 Biturbo. Chicos, aquí tenemos el corazón de esta bestia. Fijaros lo que es esto. Y lo que más me mola es cómo se ven los dos turbos ahí detrás. Ya o sea, es acojonante. Fijaros qué bonito. AMG en los dos laterales. Y esto es súper bonito y un cacho de tallazo de AMG que tenemos. Handcraft by Max Polsters. Mercedes AMG Germany. Chicos, eh, ponen la chapa con el. Eh, mecánico que ha montado el motor porque me ha comentado que una vez que el coche te pase cualquier cosa y esté en garantía solo puede venir a tocar el motor y a mirarlo el mismo montador por lo tanto no puede venir otro cada montador en la fábrica dependiendo del nivel estará montando unos motores u otros pero todos los motores de AMG al igual que los de los Nissan GTR SR35 son montados a mano por un solo mecánico cosa Bastante chula. Fijaros, por aquí tenemos los dos filtros de aire y aquí atrás los dos turbos. Como es un biturbo, son dos turbos iguales. No hay un turbo pequeño, no hay un turbo grande. Si os dais cuenta, los dos son bastante pequeños porque con estos dos ya desarrolla la potencia que se necesita y la presión de soplado necesaria para poder moverlo. El motor es muy grande, sí que es verdad que toda esta parte la estamos desaprovechando ya que comentábamos en vídeos anteriores que es, tenemos la moda ahora de tener el morro un poquito hacia adelante, por lo tanto, toda esta parte no hay nada, porque hasta el radiador lo tenemos a partir de aquí, pero todo esto sí que es motor. Como os decía, es V8 longitudinal. Se mete debajo del salpicadero y por ahí, como hemos visto antes, tenemos la caja de cambios. Fijaros qué bonito, tenemos aquí barras para que... Eh, puedan reforzar un poquito el chasis porque esto pesa bastante, el coche pesa 1.665 kilos y fijaros por aquí qué cacho servofreno tenemos aquí, ¿vale? tenemos que tener frenos bastante grandes, servofrenos bastante grandes para que la presión del freno no sea tan grande, porque si no tuviéramos servofreno deberíamos de ejercer una presión enorme en el freno para que el coche frenara, con el servofreno con muy poquita presión conseguimos muy poquita presión de pie, conseguimos mucha presión en las pastillas, en las pinzas de freno. Bien chicos, pues esto es y fijaros cómo volvemos a tener el, el, la batería aquí delante. Estamos acostumbrados en Mercedes y en BMWs de tener la batería en la parte trasera. Pues no, aquí la tenemos en la parte delantera. Chicos, curiosidad importante que acabamos de ver. Fijaros, cuando cerramos esto encaja aquí directamente, por lo tanto, como me entra aire por la parte de abajo, sube por aquí pasa, como veis, hay una compuerta que solo abre en un sentido, que es en este sentido, el aire entra por aquí, sigue por aquí y sale por aquí, se va directamente a la parte trasera de los turbos, para que los turbos también tengan un poquito de refrigeración, ya que el intercooler lo tenemos aquí abajo. Bueno, chicos, uf, qué cochazo acabamos de grabar. Antes que nada, darle las gracias a Jorge, que es el dueño del concesionario, y al concesionario Stradale, por darnos la oportunidad de poder grabar esto y, sobre todo, poder grabar eso después. Que eso sí que va a ser una locura, pero no obstante, este sigue siendo una verdadera maravilla. Eh, si os ha gustado el vídeo, darle a like, comentad preguntas que tengáis, todo lo que queráis en los comentarios. Intentaremos contestar a todo lo que se pueda. Eh, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, me repito, darle a like, suscribiros, activar la campanita, que es súper importante porque todos los vídeos que luego vamos a ir haciendo, si no tenemos la campanita activada, no nos van a saltar. Por lo tanto, activarla para que nos vayan saltando los vídeos. Y lo dicho, vaya preciosidad. Y de nuevo, gracias a Jorge y gracias a Estradale por dejarnos grabar esta preciosidad. Así que chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.